Vamos con más información, mis queridos amigos, porque ahora queremos hablarles de otra de las disciplinas. En el MMA, puertorriqueña Amanda Serrano se convierte en campeona en boxeo y regresa indudablemente a las artes marciales. Vamos a verla en actuación. Es una deportista de boxeo, es campeona indiscutible en las 126 libras, sin embargo, regresa nuevamente a las artes marciales, según ella mismo lo manifiesta, pues sus inicios estuvieron ahí y ahora ha firmado un contrato con la Liga Profesional de Luchadores de Estados Unidos que, a diferencia de la UFC, por ejemplo, esta es una liga que es un campeonato a lo largo del año y que, según Amanda Serrano, pues da la oportunidad mucho más equitativa en lo que se refiere a género. Así que ahora, en cuanto un poco a las estadísticas, ¿no? Serrano, con un récord de boxeo de 44 peleas ganadas, 2 perdidas y un empate, de las cuales son 30 por KO, es invicta con 5-0 en Ojijutsu, peleará en la división Super Fight de artes marciales mixtas, donde tiene marca de 2 ganadas, 0 empates, 1 derrota en su carrera, según informó la empresa deportiva en un comunicado de prensa. En todo caso, bien por ella y ojalá pueda seguir cosechando éxitos y, por supuesto, también cinturones. Sí, porque tiene bastantes en lo que se refiere al boxeo. Ha sido campeona en su país, ha recibido pues muchos. ¿Dónde venden esos músculos? Vea, yo quiero así unos músculos para mis brazos. ¿Dónde venden esos músculos? Yo quiero así unos músculos. Bueno, en realidad. Trabajándolos en un gimnasio, pues ¿dónde más, mi querido Pedro? Algo le iba a acomodar ahí. Oiga, qué físico de la chica, vea. Es impresionante, sí. Es considerada una de las mejores boxeadoras e incluso ha roto el récord en cinturones en la mujer que más ha recibido en lo que se refiere en la historia del boxeo. Esos bíceps realmente sorprendentes, ¿no? Al estilo Segundo La Boa Zambrano, más o menos. Sí, más o menos, don Segundo anda por ese físico, porque el hombre también practica lo que es el atletismo, ¿no? Claro, ahí está, cargada de medallas, oiga, de cinturones. Es impresionante. Esta señorita o señora se cansó de ganar cinturones en el boxeo y ahora va por la UFC. Vamos a ver cómo le va en la UFC y felicitaciones a esta belleza de mujer y también belleza de físico, un físico realmente impresionante. Te invitamos a seguirnos en YouTube, recuerda, como Radio Mega Estación. No te olvides darle like a nuestras publicaciones y a su vez también compartirlas. Es más, te invitamos a suscribirte, activa las campanitas y con ello tendrás las notificaciones a tiempo para que puedas estar al día de toda la información deportiva nacional y también del mundo.